Fue el 31 de mayo de 1962 el día de creación de la Escuadrilla Aeronaval Antisubmarina. 20 años después, en 1982, poseía en sus alforjas el mejor crédito de un guerrero ante una situación de crisis. Su pleno adiestramiento, día y noche, volando desde bases en tierra y desde un portaaviones, con su reconocido verbo de guiar y encaminar, buscando siempre la excelencia de todo cazador sigiloso y efectivo. Su agresividad sin estridencias, su sentido de lo humano, con un trabajo en equipo hacia una visión común. Extensa tradición de servicio a la patria, especialmente sirviendo con honor y sacrificio durante el conflicto en el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur. Allí, en nuestras Malvinas, y es por todo ello que ha sido condecorada con la distinción Honor al Valor en Combate. Más de 1000 horas de vuelo con sus aeronaves Tracker S-2E y Bandeirante Embraer 111 en misiones de alto riesgo con amenaza aérea y antiaérea. Las historias que se transmiten de generación en generación sobre las misiones casi imposibles, los nombres de los que lo entregaron todo sirviendo a la patria, los que sirvieron en tierra, los que empujaron proyectos y en conjunto todos los que, una vez cumplida la misión, se retiraron, aunque nunca se fueron, porque es imposible dejar de lado ese vínculo de honor y gloria. Perdura por siempre la satisfacción de haber hecho las cosas bien. El búho aún despliega sus alas, y con él nuestro orgullo crece y nuevas generaciones se integran a esta gran escuadrilla, esta gran familia unida en valores inalterables. Hoy, ya 60 años después, expresamos un superlativo agradecimiento por todo lo vivido y decimos que el único día fácil fue ayer. Operación Rosario, a bordo del portaaviones 25 de mayo. Del 24 de marzo al 3 de abril, 10 días. 8 misiones de exploración antisuperficie y control del mar durante el desembarco argentino en Malvinas.
del 3 al 13 de abril operando desde la pista de Puerto Argentino. 8 misiones de exploración antisuperficie, reconocimiento y apoyo a buques de transporte logístico a las islas. Desde el portaaviones, del 13 de abril al 10 de mayo, 28 días embarcados, 44 misiones diurnas y nocturnas de exploración antisuperficie y exploración en contacto, voladas a máxima distancia, 680 kilómetros, en búsqueda de la flota británica. También misiones de guerra antisubmarina, dando protección al núcleo de la fuerza de tareas.
Guerra de Malvinas, la escuadrilla aeronaval antisubmarina contaba con 6 aeronaves Grumman Sol 2E Tracker de la década del 60, propulsadas con motores a pistón y diseñadas especialmente para la guerra antisubmarina. Fue la primera aeronave que combinó los sensores electrónicos de detección con el armamento antisubmarino en un mismo avión. Dicho esto, vale la pena aclarar que el único armamento que podía transportar eran bombas antisubmarinas de profundidad y torpedos buscadores, o sea que era una aeronave indefensa. Cuando embarcamos en el portaaviones, nos asignaron las misiones de explorar el mar en busca de la fuerza de tarea británica y proveer protección antisubmarina al núcleo, bueno, al portaaviones y a los destructores. Con respecto a la exploración, nuestras tripulaciones realizaban vuelos de exploración y control del mar con solvencia y profesionalismo, pero debo mencionar que la tarea principal de la escuadrilla y a la que siempre se dedicó fue al adiestrar tripulaciones de pilotos y operadores de sensores en la guerra antisubmarina diurna y nocturna desde un portaaviones contra amenazas de submarinos convencionales diésel, no como fue el caso con submarinos nucleares. Analizando la exploración que debíamos hacer, surgió un problema grave y urgente, que fue el de cómo íbamos a hacer para evitar que los radares de alarma temprana, de alerta temprana, perdón, 965, y los radares de seguimiento del sistema de control tiro del misil SIDAR 909 detectaran al tracker durante su exploración, dado que solamente contábamos con un viejo contramedidas MAE o medidas de apoyo electrónico, el viejo ALDE-2B, que por las frecuencias que detectaba era totalmente sordo y ciego a esos radares británicos. No ser detectados marcaba la diferencia entre sobrevivir y poder transmitir información vital a nuestra propia fuerza de tareas o ser derribados y no poder hacerlo. Recordemos que la misión principal de un avión explorador es transmitir las famosas 4 palabras: ¿qué, cuándo, dónde y hacia dónde? En este gráfico podemos apreciar en el eje vertical la altura en metros, en el eje horizontal la distancia en kilómetros, y vemos el diagrama de cada uno de los radares y sobre todo la envolvente de las armas del destructor. Aquí está el destructor, un destructor tipo 42. En línea de punto se ve la curvatura de la Tierra. La línea roja es el horizonte radar, que como todos sabemos depende de la altura del transmisor y de la potencia del radar. Y acá tenemos la envolvente de los cañones, la envolvente del misil Seawolf, faltaría la del misil Seasluk, que es un poquito más de mayor alcance, la envolvente del misil SIDAR, que llegaba a 15.000 metros y 40 kilómetros, y por último, en esta línea violeta, estaba marcada la envolvente del radar de alerta temprana 965, que llegaba hasta 22.000 metros y 180 o 190 kilómetros de distancia. Esta era la envolvente, el lóbulo del radar que nosotros queríamos evitar. Bueno, analizado este problema, se le ocurrió a un oficial de la Armada que instalemos en el tracker un analizador de espectro electromagnético junto con una antena UHF para que pudiéramos obtener las señales del radar de alerta temprana. La idea fue que sobre la base de la intensidad de la señal recibida, la altura de vuelo del tracker y la distancia del emisor,
nosotros pudiéramos hacer una aproximación bajo el lóbulo hasta una distancia tal en la que con nuestro radar pudiésemos detectar al buque emisor. Bueno, se presentó el proyecto al comando, el comando lo probó, el personal del arsenal aeronaval número 2 instaló el analizador, un Tektronix 7L13, un osciloscopio y la antena de UHF para que pudiésemos empezar a realizar los vuelos de evaluación. Un poquito después se sumaría a ese nuevo equipamiento que teníamos una cámara Polaroid con un lente especial para tomar fotografías a 20 centímetros, con la cual los operadores obtenían congelado en la pantalla con las señales para poder analizarla a posteriori. Bueno, sí, se hicieron las coordinaciones con los destructores tipo 42 de nuestra flota y empezaron los vuelos. En esos vuelos se levantó una tabla en la que se registraba la intensidad de la señal del radar en decibeles, la altura de vuelo del avión y cuando éramos detectados nos avisaban, le avisaban al piloto y se registraba la altura, la distancia del emisor. Bueno, se hicieron una serie importante de vuelos y al final se obtuvieron dos conclusiones muy importantes. La primera conclusión fue que manteniendo el tracker por debajo de una intensidad de señal de menos 60 decibeles, se mantenía indetectado a cualquier altura de vuelo. Y la segunda conclusión, también muy importante, fue que volando a 30 metros del agua, siempre manteniendo la intensidad en menos 60 decibeles, podíamos acercarnos a la fuente emisora, o sea, al buque emisor, hasta 30 millas sin ser detectados. En realidad era menos de 30 millas, creo que llegamos a 17 o 18, pero se fijó como distancia de seguridad 30 millas. Bueno, ese era el procedimiento que íbamos a usar. ¿Cómo eran los vuelos? Bueno, depende de dónde saliéramos. Si salíamos del portaaviones, bueno, nos catapultaban, nos pegamos al agua a 50 millas y después tomamos la trayectoria sobre la cual teníamos que hacer la exploración. Si salíamos de Río Gallegos, ascendíamos a 5.000 pies, siempre calibrábamos y verificábamos el radar y empezábamos a volar la trayectoria asignada cumpliendo un plan de misión propio realizado o diseñado con el alcance radar asegurado. Cuando el operador del Tektronix nos avisaba que había señal del radar 965, nosotros continuábamos en acercamiento. Me olvidé de comentar una cosa muy importante, pero lo digo ahora. El Tektronix nos daba intensidad de señal en decibeles, pero no nos mostraba la marcación, es decir, la dirección a donde se encontraba la fuente de emisión. Como nosotros íbamos siempre a donde iban a estar los ingleses, nuestro vuelo era en acercamiento. Bueno, cuando llegamos a una intensidad de señal un poco menor, a menos 60 decibeles, iniciábamos el descenso. Siempre en todo el vuelo manteníamos la intensidad de señal en menos 60 decibeles hasta un momento que ya vamos a llegar. En ese momento verdaderamente empezábamos a volar bajo el lóbulo del radar, es decir, descendíamos bordeando el contorno del lóbulo, para así decirlo, ¿cierto? Vamos a verlo en esta filmina. Este es el lóbulo radar, buque emisor, señal del 965 y empezamos el descenso. Cuando llegamos a una altura de 100 pies, 30 metros del agua, manteniendo menos 60 decibeles, ahí nos preparábamos. Ascendíamos rápidamente a 1000 metros, 3000 pies, emitíamos con nuestro radar tres vueltas de antenas, descendíamos rápidamente, máxima velocidad y nos alejábamos del punto donde habíamos emitido. Resumiendo, llegábamos a esa situación con esos parámetros de vuelo y de señal, trepábamos a 3000 pies, pinchábamos el lóbulo del radar, nos detectaban, nosotros podíamos detectar, nos
descendíamos bruscamente y nos alejábamos a máxima velocidad del punto donde habíamos sido indiscretos. Porque, según nuestros cálculos cinemáticos, en 3-4 minutos podríamos tener una PAC interceptándonos. En realidad, no era una interceptación, porque para hacer una interceptación clásica, el director de la interceptación tiene que tener a los dos aviones en la pantalla del radar. Y en este caso, siempre tenía el Harrier, porque nosotros estábamos pegados al agua. Bueno, este tipo de vuelos se hicieron un montón. Recopilando los datos de los informes de vuelo de los pilotos, aproximadamente el 40% de los vuelos tuvimos señales del radar el 965. Muchos años después, en una reunión en Londres, en donde estaba presente un oficial aviador naval, el almirante Woodward comentó: "Los trackers nos volvieron locos". Lo voy a repetir porque me gusta escuchar esto. "Los trackers nos volvieron locos". Lo mismo hizo el capitán Jeremy Black, quien fuera el comandante del portaaviones Invencible en el 82. Pero en el caso de él, le preguntó directamente: "¿Cómo hicieron? ¿Cómo hacían? Porque yo les envié 17 veces los Harrier para que lo derribaran y nunca pudimos encontrarlo". Bueno, en síntesis, la buena voluntad, o sea, o la imaginación de determinadas personas nos permitieron hacer estos vuelos bajo el lóbulo que nos favorecieron mucho a toda la fuerza de tareas. El profesionalismo, el arrojo de las tripulaciones, una importante cuota de buena suerte, bien manejada en las nubes, los techos bajos, los chubascos, la poca visibilidad y las olas de un mar austral embravecido, nos permitieron evitar que los Harrier nos derribaran. Y nos sentimos muy orgullosos de ello.
En este segmento me voy a referir a hechos que ocurrieron en aguas del Atlántico Sur, en proximidad de las Islas Malvinas, los últimos días de abril y los primeros días 1 y 2 de mayo de 1982, cuando ambas flotas, ambas fuerzas, la Fuerza de Tareas Británica y la Fuerza de Tareas Argentina, maniobraban muy próximas unas a otras y donde existió la posibilidad de una batalla aeronaval. Vale recordar que en esos momentos teníamos idea de que la Fuerza de Tareas Británica se encontraba próxima a las Islas Malvinas por informaciones que habíamos venido recibiendo, pero no teníamos la posición exacta de esa Fuerza de Tareas, de esos buques. Así que la tarea, la misión encomendada a la Escuadrilla Aeronaval Antisubmarina fue de hacer una exploración antisuperficie y localizar a la Fuerza de Tareas Británica. El día 30 nos encuentra a bordo con 4 aviones, todos los pilotos, todos los mecánicos y todos los operadores. El día 1 es un día importantísimo, tanto para nuestra Fuerza de Tareas como para la Escuadrilla Aeronaval Antisubmarina, por los hechos que se iban a suceder. Así es que en las horas de la mañana se destaca un primer avión. Ese avión se dirige hacia el sudeste. Acá lo podemos ver, está representado en un croquis. Se dirige hacia el sudeste, que era la orientación en donde nosotros presumíamos que se encontraba la flota inglesa. Ese avión no tiene contacto radar, es decir, no tiene un contacto positivo. ¿Qué quiero decir con contacto positivo? Que el eco de ese blanco pueda ser traducido en una posición con latitud y longitud, de forma tal de tener la posición exacta. No tiene un contacto positivo, pero sí recibe dos emisiones electromagnéticas muy fuertes que nos indican que esas emisiones eran provenientes de unidades de superficies navales, británicas, que nos estaban iluminando. Eso nos permite, en nuestro equipamiento electrónico, inferir en base, como ya se ha explicado anteriormente, inferir en base a la intensidad de la señal, la distancia a la que se puede encontrar ese emisor. Eso nos permitió determinar un área de posiciones de la Fuerza de Tareas Británica. Ese avión regresa a bordo, sale un segundo avión en horas de la tarde, ese avión se dirige ya directamente hacia el área que había sido preestablecida y a las 15-13 horas tiene contacto radar, contacto positivo de unidades de superficie, entre las que se encontraba un blanco grande que presumiblemente nosotros imaginábamos que se trataba de un portaaviones y los barcos escolta. Ese avión, cumpliendo la doctrina de comunicaciones en contacto con el enemigo, en claro pasa esa posición a la central de operaciones del portaaviones. Es decir, a esa hora podemos decir que el esfuerzo de la Escuadrilla Aeronaval Antisubmarina embarcada, que había comenzado varios días antes, había rendido sus frutos y habíamos obtenido la posición exacta de la Fuerza de Tareas Británica. En horas de la noche, ya del día 2 a la madrugada, sale otro avión que se dirige directamente hacia la posición donde se encontraban esos blancos. Ese avión se acerca hasta 38 millas, es decir, una distancia muy corta, retoma los contactos y inicia su regreso a bordo. Acá es importante mencionar que a posteriori nos enteramos que el comandante de la Fuerza de Tareas Británica desconocía y estaba muy preocupado porque no tenía hasta ese momento la posición del portaaviones argentino.
También menciona que tampoco los submarinos que estaban destacados, los dos submarinos nucleares que ahora sabemos que estaban en aguas de, digamos, al norte de las Islas Malvinas, tampoco tenían la posición de nuestro portaaviones. Entonces, en un intento de obtener alguna información, lanza un Harrier, y digo en un intento porque en realidad el Harrier no es un avión de exploración, sino que es un avión de ataque, un avión interceptor, no está ni diseñado ni equipado como para hacer una búsqueda antisuperficie. Ese avión, el teniente Mortimer, se acerca, tenía orden de alejarse hasta 150 millas de su propio buque, se acerca en silencio, sin emitir, y en ese momento, a esa distancia, es iluminado por un radar 909 de uno de los buques nuestros argentinos de escolta. En ese momento surge una alarma dentro del avión, se siente detectado, enciende su radar, obtiene la posición de nuestro portaaviones y regresa a bordo. Al otro día, ya en la madrugada del día 2, ambas flotas abren distancia. La flota británica hacia el este y la flota argentina hacia el oeste. Es decir, la posibilidad de algún encuentro de ambas flotas se produjo entre el día 1 y el día 2 a la madrugada. Acá vale destacar dos puntos. El primero, que todos estos vuelos fueron bajo amenaza cierta y concreta de encontrarnos con una amenaza contraaérea de los aviones Harrier que equipaban a los dos portaaviones que sabíamos que se encontraban en zona, o la amenaza antiaérea de la artillería de los buques británicos. Es decir, en todo momento, la exploración que hizo la escuadrilla aeronaval antisubmarina desde el portaaviones fue bajo amenaza seria y concreta de que exista la posibilidad de que fueran derribados. Eso por un lado. Como ya se explicó, la táctica que nosotros desarrollamos para evitar ser detectados, para que la detección sea solamente un pulso y nada más, hizo que las interceptaciones que se pudieron haber enviado y que después del conflicto hemos tomado conocimiento, nunca llegaran a interceptar, ni siquiera a estar en posiciones de atacar alguno de nuestros aviones. Así que como el horario de todos estos días intensos que vivimos a bordo, con la posibilidad de, o la proximidad de las dos flotas de que ocurriera una batalla, podemos concluir dos cosas. Primero, que cumplimos con la misión que nos encomendaron de buscar y localizar a la Fuerza de Tareas Británicas, proveyendo de esa información a nuestro comandante el día 1 a las 15:13 horas. Y segundo, que afortunadamente, o por el profesionalismo que siempre caracterizó a las tripulaciones de esta escuadrilla, no tuvimos ninguna baja. En esta transparencia voy a mostrar un extracto del informe de vuelo original producido al regreso al portaaviones del segundo vuelo del día 1 de mayo a la tarde, que fue el que detectó por primera vez a la flota o a la Fuerza de Tareas Británicas. Acá pueden ver que cuando se dirigía hacia la zona donde presumiblemente estaba la fuerza, detecta un buque en dirección sudeste y lo califica como posible parte de la Fuerza de Tareas Británicas. Pero a las 15:13 horas detecta todos estos buques. Estos son distintos contactos. Acá vemos que hay un contacto grande que es compatible con la señal de un portaaviones y varios contactos medianos. Es decir, esta era la Fuerza de Tareas Británica.
Acá escribe el copiloto que reporta los contactos según el código de avistajes en vigor. El código de avistajes en vigor establecía, como ya lo mencioné anteriormente, que en contacto con el enemigo la información, para ser rápido y claro, para que no haya posibilidades de malos entendidos con la codificación o demoras al realizarla, se transmite en claro. Y eso fue lo que pasó. Y bueno, este informe refleja, como todas las cuestiones que hemos explicado en este video, los documentos en que nos basamos para realizar las afirmaciones, las conclusiones y los hechos que contamos. La guerra antisubmarina es tan importante detectar a la amenaza como asegurarnos que la amenaza no nos detecte a nosotros. Durante los días de mayo de 1982, el avión Tracker estaba equipado con este equipo para guerra antisubmarina, que era el procesador acústico pasivo Aqua 4 y una serie de registradores de sonoboya y un procesador activo. Con este equipamiento utilizábamos sonoboyas pasivas y activas, que son los sensores típicos con los cuales el avión registra la información acústica de un submarino. ¿Cuál era el problema que teníamos? Que para las misiones de guerra electrónica, como ya fue explicado antes, utilizábamos este equipamiento. El analizador espectro-tectronic y un osciloscopio. Por lo tanto, el avión no tenía la capacidad de simultáneamente hacer misiones de exploración o de guerra antisubmarina. Había que elegir. Las sonoboyas, que como ustedes ven, son simplemente un tubo. Ese tubo contiene un hidrófono, que es igual que un micrófono, pero que registra los sonidos debajo del agua, y está asociado a un transmisor de radio que le manda esa información al avión. Entonces, ¿cuál era la situación que nosotros asumíamos? Nuestras fuerzas estaban, como ya se explicó, en el sector noroeste de Malvinas. Habíamos detectado a la fuerza británica en el sector este-noreste, y entendíamos que había submarinos nucleares. No sabíamos ni cuántos submarinos ni cuáles eran esos submarinos. 30 años después nos enteramos que los submarinos dispuestos al 1 de mayo eran el submarino Conqueror en el sector sur, que es el que afecta al crucero Belgrano, y en el sector norte, hacia el oeste, el submarino Splendid, y hacia el este, el submarino Spartan. Esta situación hizo que una vez que se produjera el hundimiento del crucero General Belgrano el 2 de mayo a las 4 de la tarde, la escuadrilla tuviera que cambiar de misión. ¿Qué quiere decir cambiar de misión? Cambiar el equipamiento de a bordo de los aviones para asegurarnos que todos estábamos en condiciones de hacer operaciones de guerra antisubmarina y cambiar nuestro armamento para poder luchar contra esta que era nuestra amenaza. Los tres submarinos británicos eran de clases muy parecidas, el Splendid y el Spartan de una misma clase y el Conqueror de una clase anterior. El equipamiento que tuvimos que cambiar en los aviones fue básicamente dotarlos de bombas antisubmarinas, bombas que tienen una espoleta de profundidad. O sea que a partir del momento en que nos dedicamos a la tarea de guerra antisubmarina, el avión estaba configurado con bombas antisubmarinas y torpedos antisubmarinos. Luego de esa situación trágica y terrible que fue el hundimiento del crucero General Belgrano,
Se le ordena al grupo de tareas del portaaviones replegarse hacia aguas poco profundas. Esas aguas poco profundas, en principio, eran las inmediaciones de Cabo Norte y Puerto Deseado. Durante todo el día 2 y el día 3, el buque se dirigió hacia la costa con rumbo oeste-sudoeste, sin saber nosotros cuál era la posición de los submarinos. Por lo tanto, empezamos a realizar vuelos que nosotros llamamos de características doctrinarias, utilizando sensores pasivos y utilizando nuestro radar para inundar la superficie de emisiones radar que a su vez pudiera detectar alguno de esos submarinos y pudiera percibirnos a nosotros como una amenaza seria a su propia aproximación. En la madrugada del 4 de mayo, o sea, en la noche del 3 al 4 de mayo, un avión tracker salió a volar con la misión de proteger, a través de una barrera de sonoboyas identificada aquí por estos puntos de color verde, el sector este de la trayectoria que el portaaviones iba a desarrollar para ingresar al Golfo San Jorge. Esa misión, que duró aproximadamente 6 horas, sembró la trayectoria de sonoboyas, a la cual el avión comenzó a escuchar, y mientras el operador acústico realizaba la escucha de A4 de esas sonoboyas, que era la máxima capacidad de escucha que tenía, el operador no acústico, con su sistema radar, emitía aleatoriamente hacia afuera de esa barrera para que, si hubiera algún submarino en las proximidades, detectara esa emisión radar. 30 años después, como decíamos recién, con la información publicada por los medios británicos al desclasificar archivos, nos enteramos que el submarino Splendid era el submarino que estaba a la caza del portaaviones 25 de mayo y su grupo de escoltas. Ese submarino, que estaba el 3 a la tarde al sur del grupo del portaaviones, empieza a acercarse en una aproximación a través de las emisiones de sonido que la propia fuerza generaba en su navegación, y durante toda la aproximación lo hace de manera silenciosa, llegando a estar a las 2 y cuarto de la mañana a 14 millas, o sea, del orden de los 28 kilómetros, de la Fuerza de Tareas Argentina. ¿Qué sucede a esa hora? A esa hora, el avión tracker que estaba en esta posición, al este del campo, emite con su radar y esa emisión radar es detectada, es analizada y es clasificada por el operador de medidas de apoyo electrónico del submarino. Y es el propio comandante del submarino el que, analizando su posición, la posición de los buques, la realidad de la meteorología, estaban en condiciones nocturnas y de mala meteorología por niebla, y habiendo recibido la emisión del avión tracker, decide que va a abortar esa aproximación a los blancos y fundamentalmente va a esperar, navegando en un rumbo paralelo, va a esperar el amanecer. ¿Por qué hace eso? Porque clasifica, y así lo dice en su informe, clasifica esta emisión del avión tracker como una emisión peligrosa para su situación de navegación. Esa clasificación de peligro es lo que fundamentalmente lo decide al comandante a abandonar la aproximación y a ponerse en un rumbo paralelo. ¿Ese rumbo paralelo hasta cuándo?
hasta que a la salida del sol pueda volver a estar prácticamente a nivel de la superficie y pueda tratar a través de su periscopio de identificar cuáles son esos blancos que él sospecha que son buques de guerra. La realidad es que cuando el día 4 de la mañana sale el sol, el submarino Splendid ha perdido el contacto con la Fuerza de Tareas Argentina. ¿Por qué? Por dos razones básicas. Porque la Fuerza de Tareas Argentina, un rato antes, había cambiado el rumbo y ya había ingresado al Golfo de San Jorge, y porque la mala meteorología no le permite con su periscopio tener una distancia aceptable para identificar a esos posibles buques que ya tampoco escucha en su sistema de sonido. Posteriormente, el submarino se destaca hacia el norte, mientras que la Fuerza de Tareas Argentina ahora adopta un rumbo otra vez noreste para salir del Golfo San Jorge, y en esa situación el submarino empieza a tener una falla en su sistema de propulsión que lo decide a abandonar la persecución porque debe reparar esas fallas, y para reparar esas fallas debe irse hacia el este, debe salir del radio de acción de la aviación antisubmarina argentina. Mientras todo esto sucede, pasa el día 4 y el día 5 a la mañana se le ordena a los aviones Tracker volver hacia la zona de Puerto Deseado a hacer otra tarea totalmente distinta. Pero así, aquí sí quiero enfatizar, y este es el reporte de operaciones del submarino Splendid, lo que dice su comandante. Esto ya no es una apreciación que nosotros hagamos, sino es la certeza de la descripción de un informe operativo de uno de los comandantes de submarinos durante la Guerra de Malvinas. Este es el reporte del submarino Splendid del día 4 de mayo. Y como ustedes ven, él a las 5:51, este horario 5:51 corresponde a la hora de primer meridiano, por lo tanto para nosotros este horario es las 2:51 de la madrugada. Él clasifica la emisión que ya había tenido del avión Tracker, es donde él pone en su informe que es peligrosa, y por eso es que abandona la aproximación. La mañana del 5 de mayo, durante esa misión de búsqueda del alférez Sobral, una tripulación apreció en el horizonte la estela de lo que aparentemente podían ser los apéndices de un submarino, que como ustedes ven en esta pantalla, es algo difícil de apreciar sobre el mar y muy difícil de confirmar para un ojo inexperto. La tripulación se acercó a esa estela, proyectó un lanzamiento de torpedo que materializó, entró en el agua, corrió hasta agotar su batería y no se recibió ningún eco de explosión. Posteriormente, dos helicópteros Sikin salieron en búsqueda de esa misma, de ese mismo punto dato, de ese mismo detección de esa estela, estuvieron trabajando, encontraron con su sonar contactos débiles
y llegó a la escena de la acción un segundo Tracker que también materializó un ataque con torpedos, del cual tampoco se apreció ningún resultado con ningún tipo de explosión. Al día siguiente, el día 6, una de las últimas misiones de protección antisubmarina obtuvo un contacto pequeño, y sobre ese contacto radar el comandante de antisubmarino hizo un lanzamiento de bombas de profundidad apreciadas en la superficie del agua, como que explotaron, detonaron, pero no hubo ningún tipo de confirmación de ningún tipo de unidad submarina. La escuadrilla, a lo largo de estos días, lo que puso en práctica fue la doctrina antisubmarina. La doctrina antisubmarina, que fundamentalmente lo que busca es garantizar el empleo de todos los sensores para evitar que una amenaza alcance el blanco. Nuestra amenaza era un submarino nuclear, uno de los tres que estaban presentes en el área. Y lo que podemos confirmar hoy, 40 años después, con el informe no hecho por nosotros, sino por el informe de la Armada Británica, que uno de esos submarinos, el Splendid, que aquí vemos, estuvo en posición para poder atacar al grupo de tareas del portaaviones 25 de mayo. Y que ese vuelo del día 4 de mayo a la madrugada evitó que ese ataque se materializara. ¿De qué manera? Generando una amenaza cierta a ese submarino nuclear que determinó que en ese momento abandonara esa aproximación y que nunca más pudiera recuperar el contacto. Ese es el valor de la aplicación de la doctrina. No solamente cuando se tiene el blanco a la vista, sino cuando no se sabe dónde está el blanco. ¿Por qué? Porque de esa manera uno se manifiesta ofensivamente, cosa que la amenaza percibe. Y esa percepción de la amenaza es lo que en definitiva salvó de un ataque certero al grupo de tareas del portaaviones 25 de mayo. Operación desde la Estación Aeronaval Río Gallegos, S-2E Tracker, del 14 de mayo al 23 de junio, 40 días, 83 misiones de exploración antisuperficie y exploración en contacto a máxima distancia diurnas y nocturnas. Embraer 111 Bandeirante, del 22 de mayo al 13 de junio, 22 días, 39 misiones de exploración antisuperficie y exploración en contacto a máxima distancia diurnas y nocturnas. La mitad de estas misiones tuvieron contacto radar y de contramedidas electrónicas con el enemigo, obteniendo información valiosa, identificando además 9 radares 965 de alerta temprana que emitían desde diferentes unidades. El 10 de mayo de 1982, la escuadrilla recibe la orden de desembarcar del portaaviones 25 de mayo para dirigirse al sur del país y volar a Malvinas desde bases ubicadas en tierra. El día 12 de mayo nos trasladamos con 5 aviones Tracker S-2E y 80 hombres de la dotación, entre operadores y mecánicos, a la ex estación aeronaval de Río Gallegos. Digo ex estación aeronaval de Río Gallegos porque ya había dejado de operar como tal y en ese momento era la sede de un batallón de infantería de marina, lo cual nos resultaba provechoso porque estábamos en guerra y la infantería de marina nos daba seguridad en tierra. Así también colaboraron con nosotros para transformar nuevamente esa base de infantería de marina
en lo que podríamos llamar al menos un aeropuerto de campaña. El 13 de mayo efectuamos nuestro primer vuelo, un avión Tracker, cumple su primer vuelo en horas de la mañana, y a partir de ese momento, hasta el día 14 de junio, volamos en forma ininterrumpida a las islas. El 14 de junio hicimos el último vuelo, un avión Tracker, que a la sazón, ese vuelo en particular, se trató de buscar a la tripulación de un avión Canberra de la Fuerza Aérea Argentina que había sido derribado por los ingleses en la noche del 13 de junio. Se presumía que esa tripulación había caído al mar. Estando en Gallegos, nuestra misión fue modificada, dejamos de hacer guerra antisubmarina y a partir de ese momento se nos ordenó efectuar vuelos para explorar el mar de manera tal de poder determinar, buscar, localizar la presencia y la posición de buques ingleses ubicados entre la costa argentina y el estrecho de San Carlos. Digo buques ingleses y es válido aclararlo porque nuestra capacidad de búsqueda era de buques y no de aviones, eventualmente aviones de caza ingleses o interceptores que se encontraran en vuelo. Para cumplir con esta misión se diseñaron tres trayectorias que llamábamos trayectoria norte, trayectoria centro y trayectoria sur, que nos alejaban de la costa aproximadamente hasta nuestro máximo radio de acción, que llegaba entre 700 y 800 kilómetros de la costa, a lo cual sumábamos 50 millas más, o sea, del orden de 80, podrían ser 100 kilómetros más, que era nuestro alcance asegurado radar. Por lo cual, podíamos decir que en nuestros vuelos teníamos una cobertura de aproximadamente 800, 830 kilómetros tomados desde la costa argentina. No era muy preciso porque dependía de la situación, del estado del radar y otros factores. El objeto de estos vuelos era primero mantener informado al comandante del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur acerca de la actividad en tiempo real prácticamente inglesa dentro del área que nos había sido asignado. Con esta trayectoria llegamos prácticamente a la boca norte y a la boca sur del estrecho de San Carlos. En segundo lugar, con nuestros vuelos podíamos alertar o prevenir a los aviones, ya sea de ataque, transporte, sanitarios o lo que fuere, acerca de la presencia de unidades inglesas y de esta manera poder evitar un encuentro desafortunado o eventualmente un derribo. En tercer lugar, en el caso de los aviones de ataque, podríamos decir que determinado un blanco podríamos efectuar o podíamos efectuar un guiado de esos aviones de ataque hacia la posición del blanco de dos formas, o bien pasándole las coordenadas de ese blanco o pasando sobre la posición de nuestros aviones y a partir de ese punto informarles un rumbo y una distancia donde podrían encontrar el blanco. Vale aclarar que los aviones de ataque, la mayoría, carecían de radar o equipamiento como para detectar un buque que estuviera navegando en el océano o en mar abierto. Por último, hacia finales de la guerra fue necesario asegurar la llegada de aviones de transporte a las islas, para lo cual también se dispuso que previo a la salida de un avión de transporte que debía volar a las islas, un avión Tracker o un avión Embraer efectúe una trayectoria similar o la misma trayectoria de ese avión de transporte previamente a la salida del vuelo, de manera tal también de alertarlo sobre la presencia de algún buque inglés con capacidad antiaérea que lo pudiera derribar. Establecidos en Río Gallegos, la escuadrilla cumplió un total de
83 misiones de combate. Esas misiones se cumplieron de día, se cumplieron de noche, se cumplieron con buena meteorología, se cumplían con mala meteorología y se cumplían aún estando alertados en nuestro prevuelo con información que se disponía de la presencia de patrullas aéreas de combate en la zona hacia donde nos dirigíamos. Las patrullas de combate eran los aviones de caza interceptores ingleses que se encontraban en esa zona. Todos los vuelos los cumplimos y nunca suspendimos un vuelo por la presencia de esas PACs o patrullas aéreas de combate. La única ventaja que podríamos decir que tenía la operación de Río Gallegos para nosotros, si podría serlo, era que al despegar desde Río Gallegos, sabíamos que a nuestro regreso del vuelo, la pista iba a estar ubicada en el mismo lugar donde la habíamos dejado al iniciar el vuelo. Cosa que no ocurría en la etapa anterior nuestra, volando desde el portaaviones, cuando una vez despegado el portaaviones, si bien se nos informaba la intención del portaaviones donde la futura posición del portaaviones donde estaría el regreso de nuestro vuelo, en el transcurso de las 4 o 5 horas que duraba nuestro vuelo, estábamos en guerra, la situación táctica por ahí requería un cambio de rumbo del buque, y a nuestro regreso ya el portaaviones no estaba en el lugar donde se suponía que debía estar. Por lo cual, eso nos obligaba a efectuar lo que podríamos llamar un vuelo de exploración al revés, ya que nosotros teníamos que encontrar un buque propio, que era nuestro destino y la pista, por así decirlo, donde teníamos que aterrizar. La táctica que usamos fue siempre la misma, como se explicó, era una penetración bajo el lóbulo de los radares ingleses, que nos permitía acercarnos hasta puntos desde donde pudiéramos emitir con nuestro propio radar y determinar de esa manera la presencia de algún blanco. Irónicamente podríamos decir que nosotros hacíamos el papel de blancos mientras buscábamos esos blancos. En el 40% de los vuelos teníamos contacto con los ingleses en cualquiera de sus formas, ya sea contacto radar o con el equipo que se mencionó, Tektronik, que nos informaba que estamos siendo detectados o iluminados por un radar inglés. Obviamente eso nos mandaba a hacer alguna maniobra evasiva o cambiar de posición para evitar un derribo. Inclusive podríamos decir que teníamos hasta contacto radial, puesto que teníamos un escáner que barría frecuencias de UHF, un escáner de frecuencias de UHF, y nosotros selectando esa frecuencia de UHF en nuestro equipo de comunicaciones de UHF, podíamos interceptar las comunicaciones de los ingleses o escucharlas, y como ocurrió, en algunos casos, escuchar el guiado que hacía un buque inglés a sus aviones de caza para interceptar al avión explorador, o sea, a nosotros mismos. A los pocos días de estar volando desde Río Gallegos, ya pudimos determinar un movimiento casi rutinario de dos fragatas inglesas, dos fragatas misilísticas, peligrosas no solo por su capacidad misilística antiaérea, sino también por su capacidad para guiar a los aviones de caza, los interceptores, hacia la posición de un avión argentino. Estas fragatas cumplían una rutina, podemos decir, donde durante el día se encontraban ubicadas muy próximas a la boca del Estrecho de San Carlos y por la noche se alejaban hacia afuera del estrecho, se iban unas millas más afuera. Estas fragatas, lamentablemente, fueron las autoras de numerosos derribos de aviones argentinos que cruzaban o intentaban llegar a Malvina en sus distintas misiones. Por ejemplo,
el día 21 de mayo, cuando se inicia el desembarco inglés en el estrecho de San Carlos, se incrementó la actividad de los buques ingleses y obviamente también la actividad de las patrullas aéreas de combate que patrullaban la zona. Y así fue como en esa mañana, mientras nosotros efectuábamos un vuelo, dos vuelos que se cumplieron esa mañana, al sur de las islas, en el sector norte, tres aviones navales, Skyhawk de ataque, fueron derribados. Estando en Río Gallegos fue necesario camuflar los aviones, un hecho fortuito, por ahí una charla de un piloto de nuestra escuadrilla con un piloto de Fuerza Aérea que regresaba de una misión en Malvinas, le comentó que volviendo de una misión había visto un avión volando a baja altura pintado de color blanco, gris clarito, y le había llamado la atención cómo ese avión pintado así contrastaba con la superficie del mar sobre la cual estaba volando. Por ese motivo, en el transcurso de una semana, a raíz prácticamente de un avión por día, pintamos nuestros aviones de un esquema de pintura camuflado, de color verde azulado o azul verdoso, nunca supimos bien qué color era. Y de esa manera tuvimos un poco más de protección para lo que podría ser una detección visual por parte de un avión inglés. En síntesis, podemos decir que la escuadrilla, y ya no hablo de la escuadrilla, sino el grupo de tareas 80.2, volando en un ambiente hostil, con alto riesgo, amenaza prácticamente permanente durante toda la operación, desde el comienzo de las acciones bélicas, no hablemos ya de la Operación Rosario, sino desde fines del mes de abril, principios del mes de mayo, el grupo de tareas 80.2 voló 166 misiones de combate. Esto significó un gran esfuerzo, no solo de los pilotos y los operadores que volaban con nosotros, sino particularmente de los mecánicos que debían mantener en servicio los Tracker S-12C. Sobre todo si tenemos en cuenta que los Tracker S-12C vinieron al país a finales del año 1978, pero habían sido ya descartados por la Marina de Guerra americana, habían sido llevados a un desierto, habían permanecido varios años en el desierto, luego fueron nuevamente puestos en servicio e incorporados a la Armada Argentina. Con esos mismos aviones, 4 años más tarde, estábamos enfrentando a la tercera potencia militar del mundo. Hoy, 40 años después de la campaña de Malvinas, podemos decir que no sabemos, ciencia cierta, en qué medida toda la información recopilada y elevada al comandante, al comando del teatro de operaciones, fue adecuadamente evaluada, procesada, valorada y tenida en cuenta para las decisiones que se fueron tomando, que llevaban a elegir los distintos modos de acción que se cumplieron en la guerra. Para nosotros, el grupo de tareas 80.2, teniendo en cuenta la cantidad de vuelos, los resultados de esos vuelos y el hecho de no haber perdido ningún avión, nos permite decir que sentimos y estamos convencidos no solo que cumplimos la misión, sino que cumplimos con nuestra misión de una manera muy eficiente. Thank you.
Cuando se hizo evidente en aquel año 1982 que los viejos y gloriosos aviones Neptune, avión que tuve el honor de volar durante varios años, llegaban al final de sus vidas, la Armada Argentina toma la decisión de dotar a su aviación naval de un nuevo avión de exploración. Son arrendados dos aeronaves Embraer 111 a la República Federativa de Brasil. Estos aviones estaban basados en la planta Embraer en San José dos Campos. En la primera mirada sobre estos aviones, la sensación que brindaron fue un tanto pobre en consideración de las misiones de guerra que deberíamos cumplir. Un avión ejecutivo, devenido en explorador, excelente planta propulsora, dos turbohélices, muy buena autonomía, 6 horas y media aproximadamente, notoria afectación en su capacidad operativa, ya que carecía de todos sistemas antihielos. Con la capacidad de portar coheteras, pero fueron entregados sin armamento alguno, colocándolo en una posición de total indefensión. Un radar AN/APS 128 sectorial, 240 grados por delante, debido a que estaba instalado en la nariz del avión, cubierto de un domo que lo hacía muy distintivo. Traídos estos dos aviones a nuestro país, las primeras tareas que debimos realizar fue, en primera instancia, instalar un sistema MAE que carecía, un sistema MAE de concepción nacional, medidas de apoyo electromagnéticas, similar al que ya estaba instalado en los aviones Tracker, adiestrar nuevas tripulaciones y fundamentalmente con ese sistema MAE y en coordinación con unidades de superficie de la Armada, buques tipo 42, confeccionar la envolvente del lóbulo radar para este avión. Es decir, determinar alturas y distancias en que esta aeronave podría ser detectada. En definitiva, medir la sensibilidad de ese lóbulo radar respecto a la posición del avión, con la mayor precisión posible para minimizar incertidumbres en la zona de guerra y operar con mayor tranquilidad. El 21 de mayo nos trasladamos a la que sería nuestra base de asiento hasta el fin de la guerra, allí en Río Gallegos, donde ya estaba destacada la escuadrilla de la Armada Antisubmarina con sus también gloriosos aviones Tracker Sol 2E. Escuadrilla que con un loable esfuerzo había configurado un aeródromo de campaña haciendo uso de esa vieja pista que en el pasado había sido parte integrante de una estación aeronaval, con su torre de control, con su sistema de combustible, incendio y hasta un TACAM portátil. Es dable reconocer que fue un gran mérito traer estos aviones a nuestro país, ya que, debido a su muy buena autonomía y cumpliendo trayectorias norte y sur respecto a las Islas Malvinas, podía extenderse aún hacia el este de la Isla Soledad, es decir, hacia el este del meridiano de Puerto Argentino, lo cual le otorgaba una mayor fortaleza comparativa con los aviones Tracker en relación a las áreas a cubrir. El objetivo táctico prioritario permanente fue el de detectar, localizar toda unidad de superficie inglesa, en particular sus portaaviones. Pero además de eso, cubrir lo máximo posible nuestro mar argentino. ¿Para qué? Para quitarle la mayor posibilidad de incertidumbre posible a nuestra propia aviación, ya sea la de transportes en sus traslados del continente hacia las islas, como así también de nuestra aviación de ataque. El 22 de mayo empezamos nuestras operaciones y de manera ininterrumpida con 2/3 misiones de guerra hasta el fin de las operaciones. ¿Cómo era un vuelo tipo de exploración? El vuelo de exploración es prolongado, es silencioso, está embebido en la virtud humana de, además de reconocer las propias fortalezas, ser consciente de las limitaciones y amenazas existentes. En el prevuelo recibíamos, además de la información de meteorología, todo aquello en relación a el área de guerra, en particular respecto a las unidades de superficie inglesas contraaéreas. Además, respecto a la presencia de posibles patrullas aéreas de combate, llámese el avión Harrier. Y con toda esa información, que no era abrumadora, íbamos al avión. En el avión desaparecían todas las tensiones y surgía un profesionalismo de alto valor que conservábamos durante las 6 horas y media de vuelo. En nuestro traslado hacia las islas íbamos a un nivel alto para ahorrar combustible y ya en la zona de guerra descendíamos un vuelo rasante para cumplir con un plan de búsqueda radar, un plan de misión
radar. Estaba determinado por la misión asignada, como así también por el alcance de detección radar para ese día, es decir, por la performance del radar de ese día. Y en cada uno de esos puntos de misión radar ascendíamos a unos 3.000, 4.000 pies máximo, y haciendo uso de las tres escalas que poseía este avión, dábamos unas 15 vueltas de antena, segundos interminables y de máxima adrenalina, ya que éramos conscientes que estábamos siendo absolutamente indiscretos. Y con la información recogida por el radar, como así también por el MAE, equipo MAE que nos advertía permanentemente cómo los distintos sensores de las unidades inglesas nos estaban detectando, volvíamos al vuelo rasante con un brusco cambio de rumbo para escapar de la zona que, como dije antes, habíamos sido totalmente indiscretos. Agrego que en la mayoría de otros vuelos sentíamos la presencia del avión interceptor Harrier a través de su radar Blue Fog, cuya emisión se introducía a través de la antena de nuestro avión y nos provocaba interferencias en las pantallas. Y hasta podíamos determinar los cambios de rumbo de ese interceptor. Como anécdota, una entre tantas de tantísimos vuelos que hicimos, en un vuelo, un operador a bordo, un excelente operador, tuvo la habilidad de interceptar un canal de comunicaciones inglés en el cual un destructor estaba llegando a un interceptor Harrier hacia nuestra posición. Dos veces fue guiado. Además está decir lo valiosa que fue esa información, ya que nos permitió escapar de esa zona e introducirnos en nubosidad espesa. Momento muy duro, ya que evitamos introducir ese tipo de nubosidad, porque como dije antes, este avión carecía de todo sistemas antihielos. Era el inevitable juego de la guerra. De esta manera, cumpliendo este procedimiento, continuamos hasta el máximo punto de alejamiento y bajo el mismo plan regresamos a Río Gallegos. 39 misiones de guerra. En 20 días conformamos un nuevo elemento de exploración absolutamente operativo con dos aeronaves bandeirante Embraer 111. Y en otros 22 días volamos, y de manera ininterrumpida, 241 horas. Luego de 40 años, ampliamente convencido estoy que podemos expresar que con gran orgullo y con una agresividad sin estridencias, cumplimos con la misión. Este video, este documental, ¿a qué obedece? Bueno, después de la Guerra de Malvinas, un grupo de oficiales, un grupo de pilotos, comenzamos a reunirnos socialmente. Y en esas reuniones, inexorablemente, surgía el tema de la Guerra de Malvinas, casi como tema excluyente. También invitamos a miembros de otras comunidades, infantes, submarinistas e incluso de la aviación naval, que nos permitió formarnos una idea más global, más abarcativa de la guerra de 1982. Una primera conclusión que extrajimos es que la acción de la escuadrilla no estaba suficientemente divulgada, no era suficientemente conocida, salvo algunos hechos puntuales, incluso para algunos miembros de la aviación naval. Ese es el motivo por el que nos propusimos filmar o documentar estos hechos de la mejor manera posible, a nuestro entender. Otra conclusión que también pudimos obtener o ver es que la acción de la escuadrilla se encuadra en lo que se denomina campaña militar.
entendiéndose por campaña militar la que realiza una unidad distintas operaciones en un mismo teatro de operaciones. Y eso fue lo que ocurrió con la escuadrilla antisubmarina, que en los 74 días realizó operaciones de exploración antisuperficie, de protección antisubmarina, de búsqueda y rescate, desde distintas bases, tanto del portaaviones como de Puerto Argentino, como de Río Gallegos, en un mismo teatro de operaciones, que fue el teatro de operaciones del Atlántico Sur, y por eso hemos denominado a este video campaña de la escuadrilla aeronaval antisubmarina durante la guerra por las Islas Malvinas. Otra conclusión, si podemos decirlo de esa manera, que no nos sorprende, es que se trató de un verdadero trabajo en equipo. El éxito de que se pudo obtener en alguna misión no fue fruto de un piloto o de una tripulación, sino de una serie sucesiva de vuelos que van perfeccionando la situación hasta que alguno de ellos logra cumplir con la misión encomendada. También queremos expresarlo claramente, no nos anima ni criticar ni cuestionar decisiones de los comandantes de ese momento, porque entendemos que se encontraban inmersos en lo que comúnmente se denomina la niebla de la guerra. Niebla de la guerra, niebla que impide ver claramente la situación real y adoptar decisiones más adecuadas para el momento. Hoy, después de tantos años, en la tranquilidad de un escritorio o de esta biblioteca, podemos juntar nuestras vivencias con información que hemos obtenido a posteriori, tanto liberada por los ingleses como información propia que desconocíamos en ese momento. Y eso nos permite, creemos, obtener algunas conclusiones que pueden mejorar o ayudar al mejor uso del instrumento militar a futuro. Creemos que en este video está todo dicho, que está todo expresado, tanto por los distintos interlocutores como por los videos, las imágenes o los textos que han sido incorporados. No obstante, nos parece apropiado, nos parece oportuno y necesario recalcar o reafirmar algunos hechos importantes. Como por ejemplo, el 1 de mayo. El 1 de mayo, como dijimos, un avión Tracker detectó por primera vez en aguas próximas a las Islas Malvinas a la Fuerza de Tareas Británicas. Esto no fue producto de ese vuelo en particular, como ya dije, sino que fue la culminación de una serie de vuelos que empezaron incluso en los últimos días de abril. Esa información vital, importantísima, obtenida por este avión, fue transmitida inmediatamente en claro a nuestro comandante de la Fuerza de Tareas. Después, no ocurrió ni un ataque aeronaval ni un ataque naval. Las razones por las cuales eso no sucedió no fueron analizadas por este grupo, y entendemos que hay suficiente bibliografía, suficientes publicaciones que tratan sobre ese tema en particular. No obstante, es muy importante para nosotros resaltar que esas discusiones, esas explicaciones, ocultaron, no intencionalmente, pero sí diluyeron el accionar de la escuadrilla antisubmarina, la importancia de la escuadrilla antisubmarina, que en una acción no exenta de una amenaza cierta y concreta contraérea por parte de los aviones Harrier y de la artillería antiaérea de los buques ingleses operando tanto de día como de noche del portaaviones, obtuvo la posición necesaria de esa fuerza de tareas para que nuestro comandante pudiera adoptar
las decisiones más convenientes para el desarrollo de la guerra. Otro hecho importante también es que el día 4 de mayo, concretamente en la noche del 4 de mayo, otro avión también, no solamente producto de la acción de esta tripulación, sino que como resultado de vuelos sucesivos, en una acción deliberada y doctrinaria de la doctrina, valga la redundancia, antisubmarina, interrumpió la aproximación y el ataque posible del submarino Splendid a la Fuerza de Tareas Argentinas y más concretamente al portaaviones. Dado, podemos decir que evitamos el ataque del submarino Splendid al portaaviones, reafirmándolo con que tenían la orden los submarinos británicos de atacar al portaaviones donde lo encontraran a partir del día 1 de mayo. Otra acción que queremos resaltar es la que ocurrió entre los días 5 y 6 de mayo, en que hubo también acciones antisubmarinas en proximidades de la Fuerza de Tareas Propia. Ante un submarino clasificado como posible, hubo una acción coordinada entre los Tracker y los Sikin de la segunda escuadrilla aeronaval de helicópteros. Ese ataque, ese hostigamiento por las armas, con lanzamiento de torpedos y de bombas, no podemos asegurar que haya resultado en daños hacia el submarino, pero sí que le dificultó y seguramente le impidió que siguiera operando en aguas próximas a nuestra fuerza. Y por último, la acción más larga, más persistente, más continua, se produjo entre los mediados del mes de mayo y el 14 de junio, operando desde Río Gallegos. En esa oportunidad, que llegamos hasta realizar hasta 5 vuelos diarios, en conjunto los aviones Tracker con los aviones Embraer que ya se habían incorporado, aseguramos las aguas entre el continente y las Islas Malvinas, incluyendo ambas bocas, incluso cuando se trataba de los vuelos de bandeirante más hacia el este, de las islas, por su mayor alcance. Aseguramos esas aguas para que aviones de ataque o aviones de logísticos que transportaban los víveres y elementos logísticos del continente a las islas, pudieran transitar, por lo menos en esas aguas, con la tranquilidad de que no iban a ser atacados por un piquete de superficie británico. Aquí cabe agregar que nunca, en ninguno de los casos, operando desde Río Gallegos, ni tanto los Tracker como los bandeirantes, suspendimos o postergamos ninguno de los vuelos por la presencia de las patrullas aéreas de combate sobre las islas o en aguas próximas, según nos informaban de las islas. Es decir, sabíamos que para poder cumplir con nuestra misión, que era buscar si había unidades de superficie en esas aguas, teníamos que hacerlo, hubiera o no patrullas aéreas de combate británicas en el aire. Como corolario, o si podemos denominarlo en un lenguaje un poco más moderno, un bonus de toda esta operación, esto fue hecho sin bajas. Y no porque tuviéramos suerte, que de hecho la tuvimos, ni que porque no lo intentaran los británicos o los ingleses, porque sí lo hicieron, según sus propias palabras, en numerosas oportunidades, intentaron derribar a los Trackers
estaban a los Tracker o a los bandeirantes que se encontraban en tareas de búsqueda antisuperficie. Es decir, y no pudieron llegar a ese objetivo porque eficientemente habíamos diseñado las operaciones antisuperficies para hacerlas próximas a los buques británicos sin ser detectados o con una mínima probabilidad de detección que impidió esas interceptaciones. En lo personal, al inicio de la guerra me desempeñé a bordo de las aeronaves Neptune, pertenecientes a la Escuadrilla Aeronaval de Exploración, para posteriormente pasar a integrarme a las tripulaciones de los Embraer 111 afectados a la Escuadrilla Aeronaval Antisubmarina. Sobre el final de este documento testimonial, me gustaría referirme al aspecto humano, espiritual, de los convocados a la batalla. Aquellos que juraron a la patria seguir constantemente su bandera y defenderla hasta perder la vida. Ese juramento es el más sagrado que puede hacer un soldado. A algunos, el Supremo nos concedió la gracia de poder estar aquí hoy para dar testimonio, para dar fe del coraje de nuestros héroes, cuya sangre tiñó de rojo el mar y regó las tierras que nos pertenecen. Se cumplió con el precepto del juramento, sin duda. Somos hombres de armas. Fuimos a la batalla con los medios que teníamos, no con los que hubiésemos deseado. Las falencias se enjugaron con convicción, profesionalismo y coraje. Vaya si estábamos preparados. No hubo quejas, sino entrega sin mezquindades. Sabíamos que le habíamos pisado la cola al león británico. Iba a venir. No teníamos duda. Iba a venir con la peor de las intenciones. No nos importó. Nadie claudicó. Nuestras férreas convicciones de dar batalla se mantuvieron incólumes hasta el último día. Fuimos soldados de una generación cuyo compromiso con la patria se acrisoló en el campo del honor. La posibilidad de ser abatidos fue permanente. Cada miembro de las tripulaciones supo encontrar el camino de la catarsis a ese pensamiento para evitar interferir con el funcionamiento armonioso del equipo cuyos integrantes generosamente se apoyaban unos a otros en todo momento. El mayor incentivo que puede tener un soldado para empeñarse en combate es el de la defensa de su propio territorio. Ese fue el motor de nuestras acciones. Como corolario, puedo decir que hoy sentimos a cercanos 40 años de la guerra el deber moral con las futuras generaciones de argentinos de dar este testimonio como protagonistas directos de los hechos, a fin de evitar versiones que muchas veces, producto de sesgados pensamientos, pueden distorsionar la verdad histórica. Las tripulaciones de la Unidad de Tareas 80.2.2, Tracker y Bandeirante, cumplieron durante la campaña de la Guerra de Malvinas 3 y 2/3 misiones de combate diarias, siendo Tracker la escuadrilla de la Armada que más horas voló durante el conflicto. Los pilotos volaron en promedio 12 misiones de combate cada uno. Mención aparte y muy destacada merecen los operadores de los sensores electrónicos de Tracker que, integrando las tripulaciones,
cumplieron un promedio de 24 misiones de combate debido a que la dotación era sensiblemente menor que la de pilotos.